Pues yo soy Frankie López. Hoy vine a aprender un poquito sobre este deporte que se llama ulama. Es un deporte de aquellos tiempos de los aztecas. Así que voy a entrar acá con Stephanie, que fui invitado para aprender sobre este deporte. Ay, canijo, nomás tengo que cuidar. Pero ¿de dónde nos lo trajeron a nosotros o de dónde llegó a nosotros? Es de Sinaloa. El deporte se siguió preservando o se mantuvo por generaciones en pequeñas comunidades en Sinaloa, que es donde se siguió practicando, y de ahí pues es lo que conocemos, ¿no? Es como lo más original que podemos conocer del juego, que pues es ulama de cadera. Estamos en el portal de Belén, la casa hogar de aquí de nuestro municipio Arandas, en donde se formó el primer equipo infantil a nivel estatal, porque es a nivel estatal. Nuestra sede aquí en Arandas, la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericana del Estado de Jalisco. Pues ahorita básicamente se están preparando. Al fondo se ven a los niños, las niñas vistiéndose, se están poniendo sus fajados. El fajado es la protección que tiene que utilizar todo jugador de pelota para poder entrar a un taste, al campo. No la dejen ahí. ¿Lista? Bien. ¿Está perdida? Está pegadita. Corre, 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 corre. Ahí, échale. Normalmente lo que hace el veedor solamente es va cuidando el juego y va observando, pero los jugadores van marcando sus puntos. Los jugadores mismos. Ajá, okay. Ellos mismos van marcando las jugadas perdidas. Si los jugadores del lado derecho ven que los jugadores del lado izquierdo no se pararon una pelota, o la pelota se les pegó en cualquier otra parte del cuerpo, uh-huh, ellos la piden al veedor. Okay. Porque normalmente se pide como está muerta o está quemado. De ahí a lo mejor viene el juego quemados, ¿no? Puede ser. ya el veedor interfiere solamente cuando hay dudas. Si el jugador empieza a decir no está perdida, entonces ahí el veedor tiene que estar cuidando todos esos golpes. Ya él da la palabra final y lo que diga el veedor es ley. Los jugadores lo tienen que respetar. Mayormente tienen que estar concentrados en su juego. Aquí se está haciendo un... que es como una topada, el jugador decide no golpear porque ve que ya va más arriba y ya, como vemos, el peso de la pelota, que pues es considerable, un mal golpe pues sí los puede lastimar. Entonces siempre tienen que tener ese cuidado. En el saque o en el primer tiro, el jugador puede tomarla con las manos, pero la tiene que marcar para dejar bien visible que él desde antes vio que no le iba a poder pegar. Entonces él la marca avisando al otro equipo que no va a golpear. Es en la única ocasión. De ahí en más, si la toca con sus manos, pues es una bola perdida. ¿Y esta bola cuánto pesa? Esta está como en 3,800, 3,900 más o menos. De hecho, es prácticamente nueva. ¿Esta? La mandamos a hacer hace poquito. Nos la acaban de mandar desde Sinaloa. ¿Desde dónde? De Sinaloa. ¿Cuánto duran en hacerla? Pues cuando las hacen de la sábila del árbol, sí se avientan como unos 2 días, ¿no? En lo que recolectan, en lo que cuecen todo el material, porque lo cuecen con unas hierbas, etc. Entonces sí las elaboran de forma muy artesanal. Una pelotita chiquita y la van formando, van haciendo la masita cada vez más grande. Entonces al inicio tienen un color blanco por el látex, ¿no? Es como caucho. Cuando uh-huh, ustedes la agarran. Sí, de recién que está recién hecha, vaya la redundancia, es como blanca. El color que llega a tomar suele ser por la tierra. Las nuestras, de hecho, son como coloraditas, pero vas, no sé, a Guadalajara y las pelotas son negras. Estoy colocando el fajado, que es la protección que utilizamos para poder jugar.
Consta de una mastla, o así se llama todo el conjunto, que es como un calzón, que es este que me estoy colocando. Tiene que ir muy justo, porque como su nombre lo dice, pues es una faja, ¿no? La idea es que no quede suelto o quede más apretadita como la piel a la hora del golpe. Un dato curioso, dicen que los orígenes del ulama está desde los olmecas. Ellos fueron como una cultura madre en la que originó las demás. Y ellos les decían los hombres del hule. De ahí vienen los árboles también del hule, de Fort Tabasco, Veracruz y por allí. Una simulación de un juego, por decirlo así. Los juegos van abajo y arriba. Entonces se juega male abajo y se juega male arriba. Vamos a comenzar con el male abajo. Mientras va a ras de suelo. Este juego es toda una historia. Se juega en el inframundo, que es cuando jugamos a ras de suelo, y lo que hacemos es buscar llegar al cielo, ¿no? O al supro. Hay que subir la pelota. Es un juego de mucha precisión, es un poco complicado poder tener buena dirección. Ahí, eso. Vas. Está perdida. Corre. Eso. Corre. Soy Frankie López, estuvo muy, muy chido. Entonces hay que invitar a todos para que se vengan y disfruten de este deporte. Aquí en Arandas, ¿verdad? Sí, entonces, aquí en Arandas. Entonces, todos están invitados. Todos están invitados. Me andaba platicando hace rato que practican, ¿dónde? ¿Dónde es donde practican? Practicamos lunes y viernes en la unidad deportiva Díaz Ordaz. Nos encuentran hasta el fondo, al ladito de la cancha de front tenis. Ajá. Ahí entrenamos de 8 de la noche a 10 de la noche. Ahí nos encuentran lunes y viernes. Y miércoles, desde las 6 de la tarde a las 9:30 de la noche. A las 6 de la tarde, sí. A las 6 de la tarde iniciamos con equipo infantil, terminamos con ellos 7:30 y continuamos con el equipo juvenil, entrenamos aquí mismo. Y los sábados, quienes gusten traer a sus niños, realmente es algo muy enriquecedor. Ellos aprenden de arte, aprenden del deporte, de toda nuestra cultura, aprenden a apreciar nuestra cultura y realmente eso es maravilloso. Los días sábados con el equipo infantil de 5:15 de la tarde a 7 de la tarde.